Por cierto, grábeme, don David, por favor, grábeme. Grotesco, así considero yo, grotesco como ProPublica le responde al presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos días. Yo sé que se ha hablado mucho del tema, pero el hecho de que ProPublica, fíjense nada más, al decir que Tim Golden no va a ir a la mañanera, el editor de ProPublica diga y defienda a Tim Golden y la investigación, y haya escrito esto, me parece alucinante. Dice: la verdad, como sucede tan a menudo, es mucho más prosaica por los cuestionamientos de cómo es que se publicó en diferentes medios al mismo tiempo. Al principio de nuestra investigación nos dimos cuenta de que una respetada organización periodística de Estados Unidos, Inside Crime, estaba persiguiendo las mismas acusaciones. A veces colaboramos o competimos en tales circunstancias. En este caso llegamos a un acuerdo con Inside Crime que trabajaríamos de forma independiente cada uno por su lado para producir los reportajes más detallados y cuidadosos que pudiéramos, pero coordinaríamos la fecha de publicación, escribe ProPublica en relación a la investigación de ese supuesto financiamiento del cártel de Sinaloa a la campaña de López Obrador en el 2006. Y esta es la parte que a mí en lo particular me genera náuseas. Demoramos la publicación y reescribimos nuestros reportajes para responder a una petición de la DEA para que no nombráramos ninguna fuente confidencial. Entonces, ¿fue encargo o no encargo de la DEA? ¿Metió la mano la DEA o no metió la mano para que se demorara la publicación y se reescribiera el reportaje? No lo digo yo. Decía mi nana, que en paz descanse, el pez por la boca muere. Ellos solitos. Demoramos la publicación y reescribimos nuestros reportajes para responder a una petición de la DEA para que no nombráramos ninguna fuente confidencial. Para mí sería un tan tan, ¿o no?